lives as it passes you by. Hold your breath. Sheer size with its eyes on the prize in the depths. The torn nerves on the verge, hearts under arrest. All your pride's on the line and put to the test. Contaminados. Olviden el calor, coman más helado. Baton Rouge, Luisiana, en el presente. ¡David! Hola. ¿Estás lista? Sí, puedes guardar tus cosas atrás. Sí, pero primero... hay algo que tengo que mostrarte. ¿Qué? No, hay que irnos. Naomi y Bryce llegan como en 5 minutos, así que vamos, sal del auto. De acuerdo. Vamos, ven. De acuerdo, sube, vamos. ¿Qué? Sí, bien. Sé que haber terminado este semestre de la universidad ha sido lo único en lo que estuvimos pensando. Pero quiero que sepas que pienso mucho en ti. Lo juro. Y bueno, de hecho, el otro día estaba caminando y compré esto. Es un anillo de promesa. Y no creo que estemos listos para un compromiso aún, pero quiero que sepas cómo me siento. Y cuando lo compré, quería dártelo mientras veíamos la salida del sol. Y decía algo genial o especial, pero no se me ocurre nada de eso. Ahora me siento algo cursi. Solo quería que supieras que te amo. Y estaré para ti sin importar lo que pase, lo prometo. Eres alguien muy especial. Lo digo en serio. Ah, aquí vienen. Vamos. Estoy casi segura. Sí, pero está no lo bien. ¿O no? No. ¿Siquiera sabes cómo abrirlo? Claro que sí. Genial. Mírate, aprendiendo cómo usar el auto de tu mamá. Basta, basta. Bryce, basta. Bryce. ¿Qué ya. No disfruta ser la chica de una futura estrella de la NFL? Muy bien, cabezota. Si esa cabeza crece más, voy a tener que atarte a su jeep. ¡Vayan a un hotel! Ya estaré. ¿Qué les pasa? Vamos, loco. Sí, está bien. Ya. ¿Oíste eso, amigo? Ya era hora que llegaran. Sí, ¿cómo estás? Estoy emocionada por este viaje. Espero que sea divertido. ¿Listo para divertirte? ¿Listo para divertirme? Es lo que pregunté. ¿Y tú estás listo? Claro que estoy listo, viejo. Me aseguraba que tú estés listo para divertirte. Soy el rey de la diversión. Estoy listo para divertirme. Oh, por Dios. Cabezota, sube al auto. Cielos. ¿Ves con lo que vivo? Así es todo el tiempo. ¡Vamos! Vacaciones, aquí vamos. Sí.
upstairs, Dakota Cam. ¡Oye! ¡Casi no la encontramos! ¿Dónde está tu auto? No lo vi. Está en el taller este fin de semana. Usaremos el tuyo si es necesario. Ah, está bien. Vaya, decidieron aparecer. Hola. Hola. Oh, por Dios, Charlie, este lugar es hermoso. Sí, ¿verdad? Sí, debe serlo. Es la casa de verano favorita de mi papá. Nunca la presta, así que, pues sí, chevoa, bebé. Me encanta cuando me corriges, bebé. O como se dice en México, mi casa es su casa. Basta, genial. Con las maletas. Chicos, disfruten estos momentos. Hola, ahora. Bienvenida. Porque en unos años será genial. Solo trabajo, no. Gracias. Diversión. Es enorme. Sí, así es, porque en unos años, mientras ustedes sean unos asalariados, yo estaré navegando en la costa de Bali con el cheque del seguro de vida de mi papá en mi bendita cuenta. Jaguar, ¿tienes radio aquí, verdad? No, cariño, tendrás que superarlo. Sí, acostúmbrense a no tener servicio de celular. Eso será hasta que mi papá construya una torre. Oye, oye, ¿es en serio? Tengo como 1,000 llamadas por hacer para mi servicio. Y además, si alguien se rompe una pierna o algo... Ah, sí, hay una emergencia, hay una línea en la cocina. Y si eres un llorón, puedes caminar 1 kilómetro a la casa del señor Bromley. Él sí tiene recepción. Pues, ¿saben una cosa? Se siente bien no usar celular todo el tiempo. De acuerdo, nos da más tiempo para hablar en lugar de mandar mensajes. ¿Les parece bien eso, chicos? ¿Es buena idea? Claro que sí. Bien, ahora que terminamos con eso, les diré dónde están sus habitaciones. Brycey, ya que eres tan sexy, tienes la primera habitación. Es en realidad increíble. Oye, oye, David. Maldito idiota, mi computadora está allá adentro. ¿Esa es tu maleta? Así es. Creí que era de Taylor. No, amigo. Estás enfermo, amigo. Ahora mi mujer y yo. Mi mujer y yo estaremos en la habitación principal, donde haremos el amor dulce y apasionadamente. A menos, claro, que ustedes quieran intercambiar un poco y los chicos tomen esta habitación mientras yo y las chicas tomamos la otra. ¡Qué gracioso! ¿Qué? ¿Estás loco? Ya basta. ¿Estuvo mal? Ya es suficiente. ¡Bebé! Chicas, ¿quieren ver el jardín? ¿Sí? ¡Solo es una broma! Mira, nena, solo estaba pensando. ¿Tus amigas y tú dormirían conmigo en la misma cama? ¿Eh? Madura. Sí, bueno, a menos que quieran. Oigan, considérenlo. ¡Oh, te amo, bebé! ¡Luz de mi vida! ¡Vamos! ¡Ya, no, tranquila, me amor! ¡No lo haré! ¡No! ¡Mira! ¡Basta! 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 ¡Oye, no! ¡Quítate! ¿Qué es lo que haces? ¡Anda, nena! ¡Rápido! Ya casi está. Cocinaré por sexo. Y el orgullo de Iowa. Howard, te vas a meter en problemas. ¿Qué? ¡Bájame! ¡Mira! Bien, voy a entrar a la cocina por unas cervezas. ¿Alguien quiere una más, chicos? Sí, yo quiero. Bien. Sí, yo quiero 2. Estoy creciendo, necesito mis vitaminas. Y trae una para Naomi. Gracias. De nada. $5 a que no puede con tantas cervezas. Ah, oh, sí, sí lo hará. ¿Lo crees? Ustedes dos se acuestan. ¿Qué dicen, chicos, de mañana? ¿Vamos al lago? ¿Llevamos los jet skis? ¿Sí? ¿Jet skis? ¿En serio? Los campeones aquí están. Oh, está bien. Tenemos un poco de competencia. ¿Competencia? No sé cómo pueden ser mejores con los jet skis. Maldición.
¿Residencia Newbok? Habla el señor Newbok. Trae a Howard, por favor. ¿Está bien, señor Newbok? Hubo un fuerte ataque terrorista en la costa del Golfo. ¡Rayos! ¡Maldición! ¡Oigan, chicos! ¡Vengan aquí un segundo! ¿No pudiste con las cervezas? Yo creo que sería. ¡Howard, estás ahí! Claro, en sus sueños. Sí, pa, ¿qué sucede? Howard, sigo en Nueva York. Ha habido un tipo de ataque terrorista. Dicen que misiles balísticos se dirigen hacia la costa del Golfo y los militares han bloqueado. ¡Es un caos! Voy en camino ahora mismo para recoger a tu mamá. ¿Pa? ¿Estás ahí? Miren, déjenme intentar llamar de otro teléfono. Oh, por Dios, tengo que llamar a mi mamá. Sí, yo voy a llamar a mi papá. Seguro que todo estará bien. Calmémonos. Sí, ¿sí? Y no sabemos a dónde se dirige el misil. Chicos, tenemos que empacar nuestras cosas y largarnos. Nena, aguarda, acabo de hablar con papá. Dijo que el lugar más seguro para estar durante este ataque es una zona rural, así que nos quedaremos aquí y esperaremos el antidespliegue del ejército. Tiene sentido, rural significa menos personas, sería un menor impacto. Y en teoría, el peor lugar para estar sería una ciudad como Nueva Orleans, ¿no? Rayos. Mi hermano está en Nueva Orleans. Bebé, está en el ejército, estará bien. ¿Por qué Nueva Orleans? Sí, chicos, honestamente yo opino que nos quedemos aquí y dejemos que esa porquería caiga del cielo, ¿de acuerdo? ¿Qué? ¿Estás demente? Sí, ¿quién dijo que estábamos votando? Chicas, no es mala idea. Solo tenemos un auto, tal vez debamos decidir como un grupo. Levanten la mano los que quieran quedarse aquí. Y los que quieran irse, mano arriba. Taylor, tienes que votar. No tengo suficiente información para decidir. ¿Suficiente información? No es la clase de ciencias. Hay que votar ahora porque tenemos que decidir qué hacer. No voy a votar. Está bien. 3-2, nos quedamos. Bien. Amor, bebé. Dios, es una locura. Desearía que al menos pudiéramos saber hacia dónde se dirigen los misiles. Ya sé, yo igual. Le dije que no se deshiciera de la televisión. De hecho, no importaría que la tuviéramos. Los misiles balísticos se controlan por radio. Cambian de dirección en cualquier momento, así que el ejército no puede saber a dónde se dirigen. ¿Qué? Mi hermano está en reconocimiento, le gustan las armas. Tomaré aire. Mamá, te amo. Nunca lo oí tan asustado. Cuídate mucho, oh, Charlie. Mi mamá dice que está en las noticias que uno de los misiles fue derribado por aviones de guerra y el otro explotó en el cielo sobre Nueva Orleans. ¿Ven? Ya lo sabía, ¿eh? Explotaré en esa cosa. No, no, eso no es verdad. Los aviones no le hicieron nada al misil. Tal vez fue como un error al informar o algo, nena. ¡Qué locura, amigo! Voy a casarme con ella. Sí, deberías. Así mi mejor amigo puede ser mi abogado y su chica sería mi doctora. No, no va a ser ese tipo de doctora, ya te lo dije. Amigo, haz que cambie de opinión. Hay mucho más dinero en medicina deportiva. Ya te dije, amigo. Ella quiere salvar al mundo y curar enfermedades y... Además, Naomi no va a ser doctora, ¿no planea seguir con ella? Ella va a ser dentista. Y Dios sabe cuándo. Agradece que la tienes, es una gran chica. Sí, lo hago. Todo esto me puso a reflexionar, ¿sabes? Sobre la vida.
Y no se trata de que nos graduemos o comience mi propia firma de abogados o tú seas la primera elección en el draft. Es sobre tomar un trago con mi mejor amigo. Che. O salir a cenar con mi novia. Quiero gozar de esos momentos, amigo. Justo ahora y luego un día quiero sentarme y ver a nuestros hijos jugar juntos. Y quiero gozar esos momentos también. Wow. Eso fue profundo. Pero ya sabes cómo me pongo a veces. Mañana no está prometido. Ese misil pudo caer en cualquier lado. Y no lo hizo. Mira esto. Estamos vivos ahora. Creo que estoy enamorada, Taylor. Oh, por Dios. ¿De Howard? Sí. Oye, no me malinterpretes. Creo que es genial. Parece en realidad un chico muy alocado y salvaje. Sí. Sí, lo es. Pero solo cuando está frente a los demás, cuando estamos solos, es muy dulce. Y además sé que será un gran chico algún día. Y habla 3 idiomas. Y es divertido y muy listo. Sí. Y pomposo. Oh, vamos. Sabes, no soy tan perfecta. Nos mudaremos juntos. Aguarda, ¿no eras tú la que me dijo que tenía miedo al compromiso? Oye, basta, deja de torturarme. La razón por la que te lo digo es porque después de la escuela planeamos mudarnos juntos. Oh, ¿en serio? Nunca he conocido a una persona que me haga sentir como él. ¿Qué hay sobre ti y David? David es un chico genial. Pero... Bueno, sí... Pero, a veces me siento algo agobiada con su protección y perfección. Y él me dio un anillo. ¿Anillo de compromiso? No, nada de eso, no. Oh, qué lindo. Un anillo de promesa, ya sé. No. ¿Y qué digo después de eso? Oye, ¿y ese perro? ¿Qué está haciendo? ¿Qué? Hacer unas cenas. ¿Qué quieres saber? Chicos, vengan aquí. Hay un perro. ¿Qué demonios es eso? Oigan, ¿quién trajo al perro? No te muevas. ¡Cierren la maldita boca! Oigan, chicos, ¿qué sucede? Es un perro loco. ¿Un perro loco? Sí, es un perro loco. Tiene como rabia o algo así. ¡No! ¿Qué? ¡Solo iba a ver! Esto no está pasando. Está bien. Dios. Está bien. Veamos. Está oscureciendo y un perro loco está acosando las instalaciones, así que aseguremos todo y a descansar. ¿De acuerdo? Sí. Así que es... Sí. Justo aquí. Aquí están. ¿Tienes fundas? Sí, ¿sabes qué? Deben estar abajo. ¿Abajo? Bien. No veo nada aquí. Ahí están. En la parte de atrás, búscalas hasta atrás. Sí. ¿Sabes qué? Están debajo de la almohada. Desde luego. Aquí están. Necesito... ¿Qué estás haciendo? Wow. Oye, nena, tienes una piel maravillosa. ¿Te lo había dicho? ¿Estás loco? ¿Por qué todos siempre me preguntan eso? Solo intento divertirme. ¿En serio, Howard? ¿Te das cuenta de lo inapropiado que es tu comportamiento ahora? ¿De qué estás hablando? Por Dios. ¿Quieres castigarme? ¿Sabes qué? Púdrete. Thank you.
Bebé, ¿oyes eso? David, ¿sí oyes eso? No es nada, bebé. Vuelve a dormir. Gracias. De nada. ¿Qué hay para hoy, eh? ¿Quieres ir a nadar o qué? Sí, me agrada la idea. Me alegra que estemos aquí. Es tan hermoso. Gracias por el desayuno. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué demonios? Oh, por Dios. Se ve más atemorizante que antes. ¡Al demonio con ese perro! Espera. ¿Qué estás haciendo? Voy a sacarlo de su miseria. Bryce, no, no lo hagas. Tengo un mal presentimiento. Bebé, por favor, no salgas. David, despierta. Bryce intenta salir y ese perro de anoche sigue afuera. Por favor, ve con él. ¡Rápido! Ah, ¿en serio? ¿Ese estúpido perro de nuevo? Amigo, vamos, tengo un bat. ¿Lo quieres? Sí, dámelo. Está bien. No estoy seguro. Mejor no lo hagamos y llamemos a... A control de animales. Sí, control de animales. Bebé. Bryce. Solo quiero que sepas que creo que es totalmente estúpido. Muy bien. ¡Rayos! Papá me culpará por esa porquería. Creo que le rompí el cuello. Espero que te haya dolido, bastardo. No digas eso, tal ¿viste vez lo que enfermo. Le hizo a las escaleras? De acuerdo. El show terminó. Tiremos esta cosa a la basura. ¿Qué? No, no vamos a tirarlo a la basura. ¿Y si fuera tu perro? ¡Rayos! Tiene una dirección, pero no número telefónico. Ahora iré al pueblo y lo llevaré al control de animales o algo. ¿Hay bolsas o algo? Sí, espera. Sabía que Dios. Oí algo en la noche. Sí, lo siento. Eso fue horrible. Bryce, ¿te puedo robar a Naomi por un minuto? Sí, claro. Gracias, son cosas de chicas, ya sabes. Ahora subo. Te espero, bebé. Oye, ¿qué pasa? ¿Qué está ocurriendo? ¿Con qué? Contigo y Howard. ¿Pero de qué hablas? No comprendo. Oh, no te hagas la tonta. Estaba aquí anoche y los escuché arriba. Y ha estado actuando muy raro desde ayer. Charlie, no está ocurriendo nada con nosotros. Oh, perdón, no quería... será mejor que... No, por favor, quédate. Como sea, creo que ya escuchaste casi todo. Entonces, ¿qué ocurre? Oigan, chicas, vamos afuera. Hablaremos esto en privado. De acuerdo. Y en otras noticias, el hospital está lleno de personas con una infección extraña. Los síntomas son vomitar sangre y pérdida de control muscular. Nosotros les aconsejamos a todos los radioescuchas permanecer en casa y mantener a los perros y gatos amarrados. Y les recuerdo, tengan un buen día. Solo dinos qué pasó. Me pasó en la fiesta Sigma. En verdad, Charlie, no quería que esto pasara.
Estaba muy ebria y él básicamente abusó de mí. Oye, ¿él te forzó a hacerlo? No, no exactamente lo que quiero decir, pero... ¿Qué estás diciendo? Yo jamás haría algo para herirte. ¡Oh, basta! Ustedes dos me dan asco. ¿Y por meses han mentido? ¿Lo ocultaste? Púdrete. Por decirte mi amiga y acostarte con mi novio y que se pudra también. Por ser el mentiroso que es. Yo solo quería venir aquí y verte. Charlie, por favor, escúchame. No le digas a Bryce. Te lo suplico. Por favor, déjame hablar con él primero. No me dirijas la palabra en todo el día. ¿Escuchaste bien? Esta no es una prueba. Esta es una transmisión de emergencia a todas las parroquias por parte del sistema de emergencias de Luisiana. Ha habido un ataque con arma biológica. Las áreas de la parroquia de Baton Rouge y Springfield están en cuarentena. Por favor, quédense en sus casas, cierren sus puertas y no salgan a la calle. Pero, ¿qué demonios? Esta es una transmisión de emergencia a todas las parroquias por parte del sistema de emergencias de Luisiana. Ha habido un ataque con arma biológica. Las áreas de la parroquia de Baton Rouge y Springfield están en cuarentena. Por favor, quédense en sus casas, cierren sus puertas y no salgan a la calle. Disculpe, señora, ¿está bien? Bebé, súbete al auto. Yo voy a traer nuestras cosas. Tenemos que largarnos de aquí. ¿Por qué? En la radio dijeron que toda esta maldita área está en cuarentena. ¿Entienden? Por un arma biológica o algo por el estilo. David, ¿cómo podemos irnos si está en cuarentena? No lo entiendes. No se trata de cómo nos vamos. Tenemos que irnos. Si los caminos están bloqueados, no tiene sentido que nos vayamos. No. David tiene razón. Hay que irnos. Y si el camino está bloqueado, entonces veremos qué hacer. No dejan entrar o salir gente durante la cuarentena. No me importa si no dejan salir a las personas. ¿No viste lo que acabo de ver? ¡Tenemos que irnos! ¿Y qué hay sobre la infección? Necesitamos quedarnos adentro. Si no, nos contagiaremos. ¡No! ¡Nos vamos! Escuchen. Chicos, oigan. Nadie irá a ninguna parte. Si el área está en cuarentena, no podemos salir. ¡Ayúdame a sujetarlo! ¡Howard! ¡Borracho! ¡No, Howard! ¡No! ¡Vuelve atrás, Shani! ¡Por favor! ¡Cálmate! ¡No, Howard! ¡No! ¡Suéltame! ¡No! ¡Bebé! ¡No! ¡Demonios! ¡Chicas, vamos de pie! ¡Corran! Oh,
¡Oh, Dios! Tengo que ir a ver. Aún siguen ahí. ¿Por qué están parados sin moverse? Así estaba la mujer en la calle. Y en cuanto le hablé, enloqueció. Dijeron en la radio que la gente infectada tal vez contagiaba la enfermedad por los fluidos corporales. ¿Fluidos corporales? Sí. Así que el perro de ayer y las personas debe ser un tipo de zoonosis. ¿Qué es eso? Es cualquier enfermedad infecciosa que puede ser transmitida de humanos a animales y viceversa. Así que si nos ataca una persona infectada o animal, ¿entonces nos infectaremos? No lo sé. Es igual a la rabia. Sí. Solo que lo que había en ese misil es peor. Taylor. Chicos. David. ¿Escucharon eso? Chicos. Creo que es Charlie. ¿Están ahí? Don't expect.
Entra. Intenta guardar silencio. Shh, está bien, está bien. Shh, tranquila. ¿Dónde está Naomi? Lo siento. Solo dinos qué pasó, ¿sí? ¿Qué pasó? ¿Qué le pasó? No quiero hablar de eso en este momento. Charlie, solo quiero saber qué pasó. No quiero lidiar con eso. Solo ahora. Dime de una maldita vez. Dime qué pasó, ¿sí? Ella era mi novia. Y Howard era mi novio. Solo dinos qué pasó, ¿de acuerdo? Dinos, inténtalo. Yo estaba abajo. Ella volvió por mí. Y corrimos a las escaleras. Y cuando llegamos ahí, esos sujetos estaban en la casa. Y luego, yo estaba al frente de ella y ella estaba atrás. Y uno de ellos la sujetó y yo no pude hacer nada. Entonces corrí a la habitación e intenté cerrar la puerta y guardar silencio. ¿Estás segura que así pasó? ¿Sí? ¿Por qué no la ayudaría si podía? Chicas, escuchen. Esto no nos llevará a ningún lugar. ¿De acuerdo? Tenemos que salir de aquí. Lo tengo. ¿Qué tienes? Lo que debí decirte cuando te di el anillo. No importa lo que pase, siempre puedes contar conmigo. Siempre estaré para ti. Todos los días. Sí, eso es lo que debí decir. Eso hubiera sido lo apropiado. No te preocupes, amor. Búsqueda y rescate estará buscando sobrevivientes. Saldremos de aquí. Nadie va a venir. Y todos nos moriremos de hambre si nos quedamos aquí. ¿Qué es lo que dices? Digo que esas cosas siguen en la casa. Y si nos quedamos aquí, sin comida ni agua, todos moriremos. Primero David. Yo después. Luego Charlie. Y al final Taylor. No hay búsqueda y rescate. Entonces hay que irnos. ¿Por la escalera de incendios o cómo? ¿Está a un lado de la casa? Sí. Genial. Saldremos por la ventana y saltaremos encima del jeep. Alguien tiene que ir por él y traerlo a este lado de la casa. ¿Yo por qué? Tú dijiste que si nos quedábamos aquí vamos a morir. ¿Por qué yo? Díganme. Tú eres corredor. Eres nuestra mejor oportunidad. Con suerte estarán congelados. Hazlo en silencio.
De acuerdo. Solo denme un segundo. Dame las llaves. Dale las llaves, Taylor. No sé dónde las puse. ¿Qué, qué? No lo sé. No lo sé. ¿Cómo que no sabes dónde están las llaves? No sé bien. Las tenía en mi mano y luego las puse en la barra. ¿Estás segura? Sí. Al menos que cayeran cuando esas cosas entraron. Dios, amor, ¿cuál es? En serio, piensa, piensa. ¿Específicamente recuerdas poner las llaves en la barra? Sí, sí, así es. Están ahí. No sé, Taylor. ¿Qué tal si no están ahí? No hay otra cosa que hacer. Tienes razón, amigo. Ya sabes lo que pasará si nos quedamos arriba. Che. Ven aquí, amigo. Oh, Dios. Muy bien. Vas a correr a la cocina y tomar las llaves de la barra, ¿sí? Esas personas te estarán persiguiendo. Tendrás que acelerar hasta el auto. Cuando tengas el carro, vas a alejarte suficiente por el camino. Apártalos de la casa. Cuando llegues, espera un minuto. Ajá. Y luego enciende la bengala. Y en cuanto yo vea el humo, voy a bajar. Te esperaré debajo de la escalera de incendios. ¿Entendido? Entendido. Bien. Estoy listo. Ten cuidado. Sí, claro. Por favor, ten cuidado, Bryce. ¡Diablos! ¡Oh, diablos!
Es genial. Por Dios, él no va a volver. Shh, shh. Silencio, Charlie. ¿Nos dejó? Shh, silencio, Charlie. ¿Nos abandonó? Charlie, cierra la boca. ¡Nos abandonó aquí solos! ¡Charlie, cierra la maldita boca! ¡Shh! ¡Silencio! Voy a bajar primero y las ayudaré a bajar. De acuerdo. Ven, vamos, corre, corre, corre. Vamos, vamos, vamos. Eso es, eso es, eso es. ¡Acelera, acelera! De acuerdo, de acuerdo. Amor, amor, ¿estás bien? ¿Estás bien? Calma. Creí que iba a alcanzarme. Shh, cariño, está bien. Calma, calma. Shh. Bryce, continúa así y como en un kilómetro llegaremos a la calle principal. Esa nos llevará al pueblo. Sí. Eso haré. Tranquila, tranquila. Por Dios. Por Dios. Shh.
¿Dónde están todos? ¿No hay nadie aquí? Cuidado, cuidado. ¿Ahora qué vamos a hacer? Tenemos que hacer algo con su rodilla. Se ve mal. Sí, bien. Necesito algo para envolverla. Lo que sea. Toma, toma. Perfecto. De acuerdo, necesito algo para esterilizar la herida. Un antibiótico, alcohol, lo que sea. Oh, por Dios. Estaré bien. Necesitamos pensar en algo. De acuerdo. Bien, ¿cuál es el plan? Sería estúpido volver afuera con esas cosas. Quedémonos aquí y descansemos. ¿Pero estará bien con esa rodilla? Sí, estará bien. Solo necesitamos encontrar atención médica en la mañana o lo antes posible. ¿Creen que haya alguien afuera normal como nosotros? Sí, desde luego. Hay otras personas como nosotros. Sí, claro. No enloqueció todo el país. Escuchen, chicos. Intenten descansar un poco, ¿sí? Me quedaré despierto a vigilar. Estás loco. No podré dormir después de todo esto. Ni yo. Sí, yo tampoco. Bueno, intenten descansar un poco, ¿sí? Saldremos por ayuda en la mañana. ¿Y si no hay ayuda, qué haremos? Thank you.
medicamento. Está bien. Fue solo... solo un sueño. Solo un mal sueño. ¡Oh, Dios santo! Por favor, díganme que todo esto es un sueño malo. Chicos, deberíamos irnos. Sí. Tenemos que sacarlo de aquí. No hay ninguno. Hay que salir, ¿sí? Sí. Sí. Deberíamos ir ahí y buscar algo para la herida de Bryce. No, sigamos avanzando, chicos. Estaré bien. Sigamos caminando. No, Taylor tiene razón. Hay que curarte la herida. Bebé. ¡Basta, no! ¡David! ¡Alto! Alerta a los radioescuchas. Diario a mediodía, un equipo de rescate en helicóptero aterrizará en el techo del edificio de biología de la Universidad del Sudeste. La universidad está localizada a 1 kilómetro al norte del centro. ¿Hay alguien? ¡Shh! En el techo del edificio de biología de la Universidad del Sudeste. La universidad está localizada a 1 kilómetro al norte del centro. Alerta a los radioescuchas. Diario a mediodía, un equipo de rescate en helicóptero aterrizará en el techo del edificio de biología de la Universidad del Sudeste. La universidad está localizada. ¿Escucharon eso? ¡Oh, por Dios! Dijo el mediodía. ¿No es cierto? Tomemos lo que necesitemos y salgamos de aquí. Sí, está bien. Tenemos que vendarte. Vamos. Diario a mediodía, un equipo de rescate en helicóptero aterrizará en el techo del edificio de biología de la Universidad del Sudeste. Chicos, no creo que tengamos tiempo para esto. Charlie, por favor, ¿podrás conseguirme peróxido de hidrógeno y unas vendas? Será rápido. Mira, bien.
De acuerdo, te va a doler. Rayos. Lo siento. Gracias. De nada. Eso duele. ¡Rayos! No. Vamos, tenemos que irnos. Hazlo rápido. Gracias. Serás una gran doctora. Sí, aquí vamos. ¿Estás bien? Sí, estoy bien. Oye. Dame el hacha. Chicos, tenemos que ir al campus. David. Cariño, toma la lata de aerosol. ¿Qué demonios? Dios. Larguémonos de aquí. Anda. Ah!
Está bien, tú estás bien. Sí. Vamos. En silencio. Continuemos avanzando. Intentemos pasarlo mientras sigue congelado. Mira, no hay manera de regresar. Hay demasiados. Creo que tiene razón. Solo es uno. Tenemos que ir por ahí. Sin hacer un maldito sonido. ¿De acuerdo? ¿Chicos? Sí. Ni un maldito sonido. Hay que volver. Bebé, no regresemos, ya estamos demasiado cerca. David, es muy peligroso. Sí. No tenemos suficiente tiempo. Amor, toma esto. Te amo demasiado. No, no, no importa, que sigue no, corriendo. ¡David! ¡No! Anda, anda. ¡Corre, corre! ¡Vamos! ¡Rápido! ¡Por acá! ¡Muévanse! ¡Por aquí!
¡Empújala! ¡Eso es! ¡Ah! ¡Amor! David, ¿estás bien? ¡David! ¡Oh! 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 ¡No! ¡No! Necesitamos tiempo para pensar. No es justo. No es justo, no es justo. Fuerte. Levántate. Rayos, la energía regresó. Sujétala, avienta esto primero. Muy bien, ahora dame el bolso. Yo te levantaré. Ya está. Ah!
como uno de ellos. No quiero vivir sin ella. Dios, perdóname, Walter. Lograremos pasarlos. No. Créeme. ¡Rápido!
aquí. ¿Dónde? En la escalera. Escucha, podemos ir por otro lado. Ven, toma mi mano. Está oscuro. Podemos llegar arriba antes de que nos alcance. Taylor, dame el encendedor. Dios. Atrás. ¡No está infectado! ¡Que se queden ¡No atrás! ¡No está infectado! ¡Es su propia sangre! ¿Te encuentras bien? Se podría decir. ¡Andando! ¡Ya no hay espacio! ¿Qué? Thank you.
here when love is happening to you. Maybe it's there in the way he smiles. That's sometimes a clue. Open your eyes and you just might see when love is happening to you. When love is happening to you, it sometimes wears a disguise. Don't let the fool inside you pretend it can't see the signs.